Estamos de nuevo en Palabra de Mujer. Hoy vamos a conocer sobre Anasobi. Es una asociación nacional que se llama Segunda Oportunidad de Vida. Anasobi nació en el año 2006 para apoyar a las y los sobrevivientes de cáncer en el proceso de su enfermedad. Con el paso del tiempo, Anasobi se ha consolidado como el grupo que lucha por los derechos de las y los pacientes, adultos, niñas y niños. Ya no solo de cáncer, sino de todas las enfermedades críticas, crónicas y degenerativas. Resultando que en el año 2011 se constituyó legalmente como una asociación que defiende los intereses de todos y todas las pacientes en Costa Rica. Tenemos para conocer más en detalle los servicios que brinda, el apoyo que se puede obtener de AnaSobi, como invitadas a. Bueno, María Elena Mendoza Sancho, quien es del grupo Luz de Vida de Cartago. Muy bienvenida, María Elena. Gracias. Y a Cintia Solano Cantillo y a Ana Gloria Romero Hernández, quienes son fundadoras de Anasobi. Muy bienvenidas y muchas gracias por aceptar la invitación de palabra de mujer. Gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Un placer. María Elena. Eh, Usted pertenece a otro grupo que este, desarrolla su labor en Cartago. ¿Nos puede explicar brevemente de qué se trata este grupo? Sí, claro. Somos un grupo de aproximadamente 20 pacientes sobrevivientes y la tarea fundamental ahorita es de llegar a las, a, tanto a la paciente que está en proceso como a las que la hemos superado. ¿Con el objeto de qué? De que la población de Cartago se concientice de que la enfermedad no hay que verla como un temor, sino más bien abrirse para que podamos llegar con más facilidad a cada uno de ellos y que también con el objetivo de que todo esto se promueva por medio de charlas, este, convivencias, este, talleres, todo para abarcar a la población de Cartago. Esa es la tarea fundamental, darnos a conocer para que la gente de allá sepa que hay un grupo que las podemos apoyar con... Y que podemos darles una idea de cómo pueden ellos saber acerca de sus deberes desde de todo lo que un paciente puede conocer en cuanto a medicamentos y otras cosas más. Por eso, desde ya, agradecer esta oportunidad porque sabemos que Cartago necesita mucho apoyo en este sentido porque la población de cáncer es muy grande allá. Eh, Cintia, Ana Sobi eh, ya tiene bastantes años de estar. Este, funcionando. ¿Cuál es la situación actual en torno a prevención y tratamiento de cáncer de mama y otras enfermedades que ustedes ahora atienden críticas crónicas y degenerativas? En el tema de la prevención ha sido un poco difícil porque la prevención, el, el Estado, cualquier partido político, pues lo dejó de dar. Desgraciadamente, ahora estamos viendo las, las consecuencias de no hacer prevención. Ahora la Caja ha implementado tipo de anuncios de prevención, este, actividades, que eso lo vamos a ver a largo plazo, pero es un buen comienzo, ¿verdad? Porque estas enfermedades, hay unos cánceres que no se pueden prevenir, pero muchas otras enfermedades sí. Entonces, este, ese es como uno de los retos a nivel país que tenemos, pienso yo, todos los costarricenses. Y en cuanto a la atención, ¿ha mejorado? ¿Los servicios? ¿Han visto ustedes algún avance, un progreso? Bueno, ahora, digamos, a, a como empezamos, ahora se ven muchos, muchos avances, uh -huh. demasiados. Este, hay muchos grupos de apoyo, este, la tecnología muy avanzada, este, si hay un cambio bastante grande. Claro uh -huh. que seguimos con muchas deficiencias, ¿verdad? Desgraciadamente, listas de espera este medicamentos de muy alto costo no se les están dando a las mujeres. Entonces es una lucha continua con avances y retrocesos. Ana Gloria, cuéntenos este cuáles son esos obstáculos más importantes a los que se tiene que enfrentar constantemente Ana Sobi para brindar eh, la ayuda y el apoyo que ha estado brindando durante estos años. Bueno, eh... Muchos obstáculos tenemos, principalmente hay veces que la primera atención, la primaria, donde llega la mujer o cualquier tipo de persona, este, no le dan como, como el seguimiento, que le digan verdad, llegas a Levais y, y no te, te quedas ahí como estancado. Entonces yo pienso que ese es el primer obstáculo. Después llegas al hospital. Y la mamografía, el ultrasonido, cualquier examen o cualquier tipo de operación que tienes que hacerte, te la dan para, ¿verdad?, un año, para dos años. Entonces hay una demora y ese ya viene siendo el obstáculo. Nosotros lo que hacemos por medio de Ana Sobi es que para darnos a conocer y evitar un poco esos obstáculos que tiene la mujer ya cuando cree que tiene una sintomatología o cualquier persona también, eh, ponemos eh, rótulos en los hospitales y con los números nuestros de teléfono que nosotros se pueden acercar a nosotros y nosotros le agilizamos el proceso. No quiere decir de que le vamos a dar la cita inmediatamente ni que le vamos a resolver el medicamento, porque bueno, si tú tienes un problema en un hospital, primero está la Contraloría que, se debe, que, que, que cree uno que debe resolver el problema. O sea, si no lo resuelven, pueden dirigirse a nosotros y nosotros mediante un recurso de amparo eh, podemos eh, agilizarle el proceso. Esto es si la persona realmente lo amerita, ¿verdad? que necesita Necesita un medicamento como un tipo de cáncer, como una enfermedad crítica que tenga la persona o, o, o un problema grave, ¿no? Hay veces que tiene que ser cáncer, como te decía, cualquier tipo de enfermedad. Entonces, esos son los obstáculos que hay veces. La caja también nos pone muchos obstáculos, ¿verdad? Hay veces que uno para entrar al hospital también necesita eh, una ayuda porque en, hay veces que te dicen, no mira, no puedes entrar, eh, no puedes estar pegando rótulos en las paredes y nosotros lo que hacemos es, mediante esos rótulos, como orientar al paciente. Después de eso damos una charla, le enseñamos al paciente cuál es, eh, hablar sobre su enfermedad, realmente qué es lo que necesita, qué es lo que debe saber de su enfermedad, para que él pueda, tenga armas como para luchar. O sea, son muchas cosas las que, ¿verdad?, que te obstaculizan ese proceso eh, para llegar. Siempre hemos dicho un lema que para nosotros primero es Dios y después, ¿verdad?, es la caja. Pero muchas mujeres... Y muchas personas hay veces que mueren en el camino porque cuando llegan o el medicamento no llegó a tiempo o le han negado ese medicamento o la operación se la dieron para dentro de seis o siete meses y lo amerita que sea ya. O Entonces sea, nosotros hemos tratado como organizaciones también unirnos, hemos tratado de unir a todas las organizaciones eh, del país, no solo de cáncer de mama, sino de todo tipo de organización. Tratamos de reunirnos cada tres meses y darle armas a esas organizaciones. Eh, darle muchos talleres sobre lo que es la farmacovigilancia, eh, sobre todo lo que es medicamento, hablarle de todo tipo de enfermedad para que ellos también, ¿verdad?, luchen contra eso. Ahora estamos también armando como una red oncológica eh, a Cintia, eh, ¿verdad?, siempre lo tenía pensando. Y, la for y estamos formando, que ya se formó, lo que pasa es que, que todavía estamos, como dice, dando, estamos gateando eh, una red oncológica en cáncer de mama y unirnos todas las organizaciones del país, ¿verdad?, eh, de cáncer de mama. Entonces estamos recibiendo talleres, nos estamos eh, como educando para poder luchar contra todos esos obstáculos que tenemos, ¿verdad? También asistimos a unas reuniones eh, con la... Un asistente de la caja, ¿verdad? Eh, de la, en la parte de la presidencia de la caja, ahí llevamos cada, cada dos meses, ahora no me recuerdo, cada un mes o dos meses, que nos reunimos con ella, con la parte de la presidencia de la caja. Entonces, le llevamos nuestras inquietudes de todas las organizaciones, vamos, las que quieran ir, ¿verdad? Porque siempre nosotros lo citamos por medio de y se hace el, eh, eh, todo el proceso. Entonces, ahí llevamos todas las inquietudes que tenemos. A esa, a esa reunión y poco, poquito a poquito para ir resolviendo cada obstáculo que se nos van presentando. Vamos a ir inmediatamente a un receso y estamos pronto de regreso conversando sobre la Asociación Nacional Segunda Oportunidad de Vida. Estamos de regreso en Palabra de Mujer hablando sobre ANASOBI, la Asociación Nacional Segunda Oportunidad de Vida. Estábamos hablando antes del de corte de la coordinación interorganizaciones y la relación que tiene ANASOBI con el Grupo Luz de Vida. ¿Cómo ha sido esta coordinación? Sí, este, gracias a, a precisamente a ANASOBI es que este grupo surgió porque por medio de los talleres que nosotras como conocidas, que nos fuimos así intercalando, ¿verdad? Recibimos charlas y talleres, entonces eso nos dio pie para que eh, ya sentirnos más capacitadas para poder crear un grupo y llevar todo ese conocimiento que estamos adquiriendo, que ya no solo mi persona, sino que hay otras compañeras que igual se pueden hacer cargo porque ya tienen la experiencia tanto de ser testimonios de vida, para llevarlo a los demás pacientes, pero con la asesoría que nos dio Ana Sobi. Precisamente ese es el, la, el beneficio grande que recibimos y que nos dio la oportunidad de crear un grupo que está ayudando y que, a la vez, cada, como sobrevivientes que somos, nos sentimos positivas y con la, el ánimo de poder dar un poco más de lo que Ana Sobi nos, nos transmitió, darlo a la comunidad. Eh, Ana Sobi, ¿cuáles son los proyectos más importantes que está desarrollando en este momento? Bueno, ahorita este tema de ONGs pacientes, lo que hicimos es: al haber tanto obstáculo realmente en el país para lo que son temas de salud, pues hay que profesionalizarse y hay que aprender mucho, mucho eh, de todo servicio al cliente, Facebook, correos, o sea, es un manejo bastante integral. Entonces, es uno de los proyectos más, más ambiciosos que tenemos. Son más de 40 organizaciones juntas de lo que se les ocurra, artritis, trasplantes, cáncer de mama, próstata, pero al final todos tenemos puntos en común, el acceso, los medicamentos, la educación, los deberes, los medicamentos todos desgraciadamente son de alto costo, entonces ya llevamos tal vez unos cuatro años, pero ya ahorita ya se va viendo la, la lucecita, esto realmente viene de, de, de todas las organizaciones porque si no participan no podemos avanzar. Entonces ha sido muy interesante, <coughs> ahora que vino, hay productos nuevos para el cáncer de mama metastásico que igual son realmente carísimos, pues se vemos la, le vimos la necesidad de formar una red, aparte de la ONGS con cáncer de mama, porque hay muchos temas que tenemos que trabajar, yo les digo a ellas que en común todas, porque no es lo mismo que vayan a SOBI solita a la caja, que vayan a SOBI con 10 organizaciones más, ¿verdad? Entonces ha sido muy interesante porque nos estamos capacitando, eh, a todo nivel, a todo nivel, y, y hay que hacer luchas en, en común. Ahorita muchas mujeres están disgustadas con los brasieres que compran la caja para las que les falta una mama. Entonces, este, es una lucha que yo les digo a todas las organizaciones que tenemos que hacerla todas juntas en nombre de estas mujeres. Ahí tenemos dos mujeres que las sentenciaron a muerte porque la caja no les quiso comprar el medicamento y la sala cuarta las mandó a medicatura forense y el médico forense dijo no y se respetó. El médico forense. Entonces vienen luchas muy, muy gigantes. Eh, hemos avanzado mucho, pero yo les digo a ellas que yo me siento como en los inicios, porque al haber tecnologías nuevas y todo, pues el que ingrese a un, a un país es bastante complicado y es de muchas luchas. Y desgraciadamente en ese camino hay mujeres que mueren. Entonces es cuando más tenemos que estar ahorita todas este, organizadas, sin competencia, al final todos somos una misma, ¿verdad? La paciente que llega a Cartago, a Heredia, pues es lo mismo, no tiene culpa dónde cae, ¿verdad? Entonces ha, ha sido muy, muy beneficioso, tanto para las líderes de organizaciones como para las pacientes, porque si Marianela, si nos llega un caso a Cartago, pues obviamente Ana Soy lo tramita, pero después sabemos que en luz de, de vida allá ellas la van a, a recibir. Charlas, terapias, entonces es una red muy bonita a nivel nacional que tenemos. Ya ustedes están por cumplir 10 años. Sí. sí, Próximo año. Sí, sí. Qué montón. Sí, ¿verdad? Sí, es, sí, eh, sí. Y han eh, desarrollado ahora, un, bueno, ya se legalizaron. Sí. Eh, tienen una, un local, una ubicación. ¿Cómo atienden ustedes a las personas? ¿A dónde las atienden? Bueno. Eh, ya, bueno, nosotros estamos ubicados en Guadalupe, ahorita voy a dar los números de teléfono. Realmente nosotros nos damos a conocer de muchas maneras y eh, nos contactamos por, por generalmente por teléfono, como la paciente, por email, eh, por el WhatsApp, bueno, por esa parte mejor. La paciente... Ah, bueno, y yo ahorita... Conversaba con usted y le decía que pegamos muchos rótulos en los hospitales sí. dando los números de teléfono. No solo da, hablamos, hay veces de enfermedad con las pacientes, ¿verdad? Por eso hay retos que uno se pone. Somos como psicólogas también, uh -huh. porque hay veces que las pacientes nos llaman hablando de la enfermedad, pero termina contándonos casi la vida completa, lo que no puede hablar con la persona. O Entonces, sea, más bien el trabajo de nosotros es como en la calle, como en el hospital, vamos a captar muchas pacientes al hospital nuevo, para después cuando hacemos los talleres y las charlas, eso mismo, ¿verdad?, llevarle a esas mujeres eh, toda la información. Entonces, siempre estamos en algún hospital. O tenemos voluntarias trabajando, como en la parte de Marianela, que está en Cartago y nos reporta también pacientes a nosotras. Vamos al Calderón Guardia, al San Juan, entonces vamos a la parte de quimioterapia, hablamos con la paciente, le damos nuestro número de teléfono, cualquier problema que tenga que se puede comunicar con nosotros y pegamos los rotulitos. En Facebook tenemos una información. Amplia, ahí siempre ponemos información, no solo de cáncer de mama, de cualquier tipo de enfermedad o de cualquier cosa que esté pasando en el país en lo que sea cuestión de salud. Lo ponemos en nuestra página de Facebook. También damos el, el email nuestro de la organización, donde también algunas pacientes nos hacen preguntas ya más privadas o algo que quieran conocer. Pero el teléfono es constantemente, no para. Y entonces, más bien somos de trabajo en la calle. No somos de trabajo de estar en, en, en la casa ni en la misma oficina, todo es más bien relacionado con estar trabajando más bien en los hospitales, en la calle, vamos a, a casa de la paciente también, ya cuando está en un estado o terminal o no terminal, quiere un apoyo emocional, vemos a la paciente también en su casa, entonces estamos en todos los... No, Lo muy importante de rescatar es que se llega a cualquier rincón del de, país. Ah, bueno, ¿verdad? sí. Porque claro. eh, no es que vamos. Exacto, no <laughs> pero, es que vamos. Pero la claro. paciente, digamos, eh, eh, el, el tema de la publicidad es muy complicado, Por eso esos espacios son tan provechosos, porque el paciente de cualquier rincón del mundo con un mensaje de texto, porque a veces la gente da por un hecho que todos tenemos Facebook, todos tenemos Internet, y nosotros tenemos pacientes donde han durado tres días para que alguien les alquile un teléfono, Exacto. ¿verdad? O sea, han tenido que usar un bote, son cosas que eh, yo le digo a la gente, usted no se imagina cómo vive todavía la gente en Costa Rica. ¿Verdad? Entonces esas, esas, esas pacientes, muchas veces ella se convierte de líder en una comunidad porque uh -huh. se le ayudó con un recurso de amparo, ah. se logró. Entonces ella misma es la que se encarga, aquel pueblito que nadie conoce, de ayudar a otros pacientes con la misma. Entonces también es mucho boca a boca. Y no, no, se, no, no visitamos todos los pacientes porque no se puede, pero hay pacientes que, que le dicen a uno, hoy en la mañana fuimos a visitar una de cáncer de ovario porque ella decía, pero ¿cómo les voy a pasar toda la información por mensaje de texto? <laughs> o sea, ella no lo podía creer. Entonces, bueno, esos casos, que no son todos porque tampoco el tiempo es, ¿verdad? Es bastante complicado, eh, llegamos allá. Pero lo importante es que siempre la paciente es boca a boca. Que le cuente cuando ellos dicen, bueno, ¿y cómo podemos ayudar? Denos a conocer los teléfonos, ¿verdad? Son, son repúblicos uh -huh. y la idea es que la gente nos contacte de, de, de muchas maneras. No, y a la vez que ya nos contactan, nosotros, yo siempre le digo a las pacientes: tengan el número, me van pasando mensajitos para en las charlas o cualquier taller que se haga, ustedes puedan ir y uno también, porque tienen, la, eh, hay muchos pacientes. Entonces, hay veces que uno quiere pasarles a toda la información y no puede entonces ellas mismas los están llamando aún y cuando hay charla y cuando hay yo digo mira se les va a poner el rótulo siempre en los hospitales siempre vamos al a cualquier hospital público y ponemos los rótulos para que estén informadas que va a haber un taller Los talleres de nosotros son igual la charla totalmente gratuita. Y, y tratamos de que sean en lugares céntricos para que todas tengan el acceso a llegar. Y damos charla igual de cáncer de mama, de ovario, de cualquier tipo de enfermedad que más o menos tratemos de, en ese mes, de buscar, la hacemos. Pero que sea totalmente, son totalmente gratuitas, que pueden llegar. Y ahí también ya nos conocen a nosotros, ¿verdad? Porque hay veces que es por teléfono, ¿dónde va a haber la charla? Pero ya estando ahí, nos conocen, saben a qué nosotros nos dedicamos. Nosotros no queremos pelear con, con nadie, simplemente queremos que la persona conozca de la enfermedad y a qué se está enfrentando. Esa es la idea. Una persona que conoce sus derechos este, y tiene todas las herramientas Exacto. para los puede defender. Vamos con esta idea a una pausa y estamos muy pronto de regreso en palabra de mujeres. Estamos de regreso en Palabra de Mujer hablando de la Asociación Nacional Segunda Oportunidad de Vida. María Elena, en la organización que ustedes están impulsando en Cartago, Luz de Vida, ¿qué otros proyectos tienen? Bueno, el más grande sería proyectarnos a la comunidad, que ellos nos conozcan. Y, la, y como se decía anteriormente, el medio es boca a boca. ¿Y cómo lograrlo? Yendo a los hospitales. Ahí es donde está la, la base grande. De hecho, eh, eh, así es, por eso somos Grupo Luz de Vida, porque es el testimonio que al ir a visitar a los pacientes, donde sabemos que hay una sala de 8, 10, 15, encontramos de diferentes lugares de, de Cartago, de Turrialba, de Pavones, y que no llega la información. Entonces, eso es precisamente el medio más grande de este, captar todas esas pacientes para que ellas sepan que hay un grupo que puede ayudarles, puede darles apoyo, y el número al que ellas pueden comunicarse, pues está el mío, Marielena Mendoza, al 2552-6733, está la otra compañera, Gabriela Morales, que es de Paraíso, ella el número es el 2574-6602, y tenemos otra compañera, doña Flor Calderón, que es de... Barrio Los Ángeles, el número es el 2551-3183. Igual tenemos otras compañeras que por medio de, igual vemos el medio, por medio de Ana y ahí meteremos este, también cuñitas de, de los números de otras compañeras, que son bastantes, que ya con experiencia para poder llegarle a toda esa población que lo necesita. ¿Cuántas personas están atendiendo ustedes en estos momentos? Bueno, a, a, a estamos contando ahorita con 40. Con lista en mano, con teléfonos, de igual no solo de mama, incluso hay un caso que es nuevo, que es de vesícula, dicen que es de uno en un millón, allá está en Cartago. Uh -huh. Dicen que es algo, y lo conocí ayer, precisamente uh -huh. en una visita, y me, nos sorprendimos, y hay igual de pelvis, hay de piel. O sea, o hay más, mujeres, hay más mujeres, 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 mujeres. De hecho, ayer los este, que hicimos la visita, habían cuatro varones ahí, y ellos decían, ¿y nosotros? Uh -huh. Lo que sucede es que es que más la mujer, aparte que le gusta, este, se siente como más acompañada, la mujer busca, le gusta uh -huh. también este, participar. El hombre, no sé, como que le da miedillo, sin embargo, uh -huh. de ella, en algún momento. Surgirá esa, esa poco a poco, igual como se había en sí, otra oportunidad, Ana Sobi claro. lo, lo había sacado de transmitir al varón también. Nos quedan ya cuatro minutos para terminar nuestro programa y creo que es el momento de dar un mensaje a las personas que nos están viendo de parte de Ana Sobi porque creo que eh, es muy, muy importante la labor que ustedes están realizando. Tal vez, este, Ana, Ana Gloria... Bueno, el mensaje que le puedo dar a todos, ¿verdad? Eh, que nos busquen. Nosotros eh, somos Asociación Nacional eh, Segunda Oportunidad de Vida. Estamos en Facebook. Nuestro número de teléfono es... 8351-2158 hará mi compañera, eh, va a dar el suyo. Yo siempre estoy disponible, igual que mi compañera. Tiene que ser que estemos en alguna reunión. El mensaje es que quieranse, no sea que tengan cáncer, cualquier tipo de enfermedad. Uno tiene que conocer su enfermedad para poder reclamar sus derechos. Si no conoce la enfermedad, no puede luchar por sus derechos. Y... Ahora hablaba Marianela, eh, María Elena, de, de los hombres. Nosotros hicimos una charla de cáncer de próstata y vieras cómo participaron hombres. Entonces pusimos el rótulo igual en los hospitales. Se acercaron muchas personas, me llamaron muchos hombres y participaron de la actividad. sea, no hay que ser solo cáncer de mama. Eh, hay enfermedades eh, que no se previenen, pero se detectan a tiempo. Una detención a tiempo puede salvarte la vida. Vayan primero a Leva y a todas las instancias, búsquennos en el FEI, como dije, eh, comuníquense nosotros ese número 8351-2158. Damos charla, nuestra misión es orientar al paciente, ¿verdad? Eh, darle mucha orientación, darle charla, darle talleres para que conozcan de la enfermedad, pero conozcan también de cómo es la salud aquí en Costa Rica. Eh, Cintia, ustedes tienen. Eh, Médicos o médicas que colaboren con ustedes también, les ayuden en la parte de, de información y formación. Tenemos muchos asesores, sí, tanto nacionales como internacionales que nos ayudan, abogados. Bueno, tenemos un abogado en especial que es el abogado que nos ha acompañado desde hace cuatro años, que es Cristian Campos, porque también es muy legal. Y, y tenemos médicos de, de muchas partes del mundo y de Costa Rica también, son asesores secretos <laughs> que nos ayudan de muchas maneras. Ah, qué bien. Sí. ¿Y su mensaje para el público que nos está acompañando hoy en Palabra de Mujer? Ay, yo les puedo decir que no se sientan solos, porque cuando a mí me pasó yo me sentía tan sola y, y, y ahora hay una, hay una organización, muchas organizaciones que brindan una mano a, ayuda. Hay muchas oportunidades. La fe es lo último que se pierde. Hay que luchar y conocer nuestros derechos para que la enfermedad y el proceso sea más fácil. Pero sí se puede, aquí hay tres campeonas. Que logramos vencer un cáncer y en grados bastante avanzados hace muchos años, entonces sí se puede, sí se puede. Mucho sí. está en, en la fortaleza y las ganas que uno tenga de vivir, más acompañado de la tecnología. ¿Cuántos años tiene usted de ese diagnóstico? De hace ocho años. Ocho años de su diagnóstico. Sí. ¿Y usted, Ana Gloria? Diez años y cinco años. Yo me operé dos veces cáncer de mama bilateral. Hace diez vencí el primero y hace cinco años el segundo. Y aquí estoy con la mano de Dios. María Elena. Ocho años y aquí estoy. Y con un Gertú positivo, que gracias al Señor. Y para eso somos una luz en la vida de muchas. Mil gracias, mil gracias María mil gracias. Elena, Cintia y Ana Placer. Gloria, por esta, este mensaje esperanzador que nos da la Asociación Nacional Segunda Oportunidad de Vida. Llámenles, búsquenlos en el Facebook. Realmente les van a ayudar y están haciendo una labor. Muy, muy valiosa, que se les agradece y se los agradecemos todas y todos los costarricenses porque esto no hay palabras ni hay dinero con que pagarlo la, el compromiso que ustedes eh, tienen con, con las personas que se les han eh, dado un diagnóstico de estos que efectivamente el primer mensaje, la primera noticia es impactante y atemoriza. Y muchas gracias a usted que nos acompaña con Palabra de Mujer, eh, le instamos a que se quede con Canal UCR TV Consentido.